Hola, hola. Muy buenas noches al grupo. Buenas noches, tocayo. Adelante, adelante, te escuchamos. Ya no hay intervenciones. Adelante. Pues muchas gracias. Antes que nada, tocayo, y felicidades al grupo por su aniversario de estos años que no recuerdo cuántos años cumplen. 22, tocayo. 22 22, con la gracia años. de... Bueno, pues muchas felicidades, tocayo, y por estos 22 años. Me iba a tocar estar ahora contigo de manera presencial, pero pues por algo ahora estamos aquí detrás de las máquinas, detrás en estas plataformas virtuales, que bueno, pues ahora les ponemos un propósito productivo para estar en contacto con todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, estábamos pensando sobre el tema, sobre qué tema dar, y se nos ocurrió hablar de esto, hablar de amor, hablar del deseo, que son dos energías muy fuertes, son dos fuerzas muy fuertes, pero que desafortunadamente han sido, de alguna forma, han sido una de ellas. La sexual ha sido marginada, y uno de los principales lugares donde se ha marginado, inclusive es en los mismos grupos. Lo ven como lo peor que le puede pasar al ser humano, y es natural. Este ha sido la perdición de muchos seres humanos, y más aún cuando no se ha crecido espiritualmente. Para hablar de esto, tendríamos que recordar un poco algún tema que di hace algunos años, el de amor o pasión, de cómo confundíamos el amor y la pasión, de cómo cuando estamos apasionados, hacemos y decimos cosas que cuando se acaba la pasión, pues ya nos arrepentimos y ya no lo decimos. Y nos arrepentimos por haber tomado decisiones, algunas decisiones muy locas, la verdad, algunas decisiones y acciones que cuando uno se pone a razonar dice, bueno, ¿cómo fue que hice yo todo lo que hice? ¿Y cómo llegué yo a hacer todo esto que llevé a cabo? Y la persona, por un objetivo, hizo y movió mar y tierra, hizo todo lo increíble por conseguir estar con la persona amada, que en esos momentos no se daba cuenta que no era amor. En esos momentos la persona lo que estaba viviendo no era más que deseo, pero no se daba cuenta. No se daba cuenta, y es que esto es muy común. Toda persona que tiene, son varias condiciones, principalmente un vacío espiritual, un agujero en el alma. Un agujero en el alma que nos lleva a nosotras las personas a buscar llenar ese vacío externamente. El vacío está en mi alma. Pero hemos aprendido, o al menos así fuimos enseñados, a llenar mis cuestiones internas con cuestiones externas. Y voy a poner un ejemplo. Algo que inclusive platicaba hoy en la mañana. Hoy en la mañana platicábamos sobre lo que era el poder y cómo el ser humano ha buscado llenar ese poder a través de cuestiones externas, ha buscado ese poder de manera externa. Por ejemplo, ha tratado de llenar esa devaluación, ha tratado de llenar esos agujeros que hay en su alma, tratando de llenarlo con un poder externo. Pero algo que tiene que quedar bien claro, que el poder externo
es un poder artificial, es un poder mentiroso, o también le llamo poder poder personal, poder mentiroso, poder artificial o temporal. ¿Por qué? Porque no va a durar toda la vida. No va a durar toda la vida. Un ejemplo, un empresario tiene poder. El empresario va a tener poder, pero hasta que mientras su empresa produzca. Pero en cuanto la empresa se venga abajo, se le acabó el poder al empresario. La empresa cae a la quiebra y se acabó la empresa. Y se acabó el empresario y se acabó su poder. Lo podemos ver hoy con la pandemia. Mucha gente se jactaba por ese poder económico. ¿Por qué? Porque el negocio, porque el taller, porque el trabajo que tenía le daba un poder. Se quedó sin negocio, se quedó sin su taller, se quedó sin su pequeña empresa, se queda sin trabajo y se le acabó el poder. Se le acabó el poder. ¿Por qué? Porque eso no era más que eso. No era más que un poder externo, un poder artificial, un poder mentiroso. El mismo poder que tiene el funcionario o aquel que milita en un partido político. Va a tener poder mientras el partido haya ganado. Pero en cuanto el partido pierda, el político se viene abajo. Se le acabó su poder. Y lo mismo pasa con el padrino. Bueno, ya no me meten esas broncas, ya. Eso ya lo sabemos. Porque el padrino, mientras es padrino y puede guardar la imagen, está bien. Pero cuando se le cae su poder, o lo corren del grupo, se le acabó su poder. Porque esos son poderes externos. Esos son poderes artificiales. Porque esos son poderes superficiales. El poder que te dé el dinero. Mientras tienes dinero, tienes poder. Se te acabó el dinero, se te acabó tu poder. El poder que te da la juventud. Eres joven. Pero en cuanto se acaba tu poder, ¿por qué? Porque pasan los años y ya no estamos como cuando teníamos 20, 18, 25 años, se te acaba tu poder. Porque ese era un poder artificial, era un poder mentiroso. ¿Y cuántos no hemos fincado nuestra valía en ese tipo de poderes? En cuestiones externas, en cuestiones superficiales, en cuestiones mentirosas. Y no es que esté mal que tengas ese poder, no, está bien. Está bien que lo tengas. Está bien, está perfecto. Y de hecho, ese es el camino de quien tiene un ese es el camino que tiene que caminar quien tiene un viaje en su interior. Sabe que tiene que caminar ese camino, aprender a usar ese poder externo. Lo tiene que aprender a usar. Pero también aquel que tiene un camino espiritual, un verdadero camino espiritual, sabe que ese poder se va a acabar, que el empresario se va a quedar sin empresa algún día, porque nada es eterno. Que la política, como toda política, se va a venir abajo tu partido y que se te acabó tu poder de político. Que se te va a acabar tu juventud y que van a venir las arrugas y se nos va a colgar todo. O sea, lo sabe aquel que tiene un camino espiritual. Lo sabe que se va a acabar. Sabe que el dinero algún día se va a acabar. Porque nada es estático, todo está en movimiento. Y entonces, si no, la persona que esté en un camino espiritual no aprovecha que mientras tiene ese poder externo, desarrollar otro tipo de poderes, entonces va a estar frito. Se vale que tengas ese poder, pero se trata de que aproveches que tienes este poder para desarrollar otros poderes.
Y esos otros poderes, ¿cuál es? El poder natural, ese poder interno. Ese poder interno que te da ser humilde, ese poder interno que te da la honestidad, ese poder interno que te da ser una persona íntegra, ese poder interno que te lleva a no prostituir tus metas y tus ideas, ese poder interno que te invita a que desarrolles tu interior, y para eso es un camino de 12 pasos, para que desarrolles ese poder interior y no te quedes con tu poder externo, que muchos lo perdieron y por eso están en un grupo. Porque perdieron ese poder externo. Ese poder externo que te da, por ejemplo, la salud y que tarde o temprano la vamos a perder. Tarde o temprano la vamos a perder, dicha salud. Pero si no te pones a trabajar, mientras tienes ese poder, el poder interno, vendrá el caos a tu vida. ¿Y cuál es el poder interno? El que te da ser responsable, el que te dice ser puntual, el que te lleva a ser honesto, el que te lleva a ser comprometido, el que te lleva a ser compasivo, responsable, el que te lleva a amar. Ese poder interno que te lo da un camino espiritual, tenemos que desarrollarlo. Aprovecha ahorita que tienes esa juventud, que es un poder externo. Aprovéchalo. Ahorita que lo tienes. Aprovecha que tienes esa salud física, ahorita que la tienes, es un poder externo. Aprovéchalo como desarrollando ese poder interno. Ese poder interno que te dice la capacidad de amar para desplazar tu egoísmo. Aprende a usar ese poder, a desarrollar ese poder interno, ahorita que tienes ese poder externo. Porque la mayoría de la gente solamente quiere desarrollar el poder interno cuando ya perdió el poder externo. Me decía una persona, bueno, es que yo ya aprendí y ahora ya no soy una persona honesta con mi pareja. Pues sí, a tus 50 y tantos años, cuando ya no se te para esa madre, cualquier cabrón es honesto. Cuando ya tienes 50 y tantos, 66 años, 60 y tantos años, que ya no tienes dinero, cualquier pendejo de esos es honesto y es fiel. Pues claro, cualquiera es así, cualquiera es fiel en esas condiciones, cualquiera es fiel. Es que yo ya soy honesto con mi pareja, pues sí, tienes más de 50 años, 60 años, mamacita, ¿quién se va a fijar en tus carnes? Así cualquiera es honesta. Pero porque ya perdiste el poder externo, porque no lo hiciste para desarrollar ese poder interno, que es la honestidad, la lealtad, la comprensión, la compasión, el servicio, la gratitud, la caridad, la alegría, el entusiasmo, la puntualidad, el servicio. ¿Por qué no desarrollaste eso cuando tenías poder externo? La soberbia te ganó. Por eso es parte del camino. Es parte del camino espiritual, parte del camino espiritual. Es parte del camino. Y si tú aprendes a desarrollar ese poder interior, mientras tienes ese poder exterior, te voy a decir algo, aún se acabe tu poder exterior, tú sigues teniendo poder. ¿Por qué? Porque tu poder nunca estuvo fuera, está dentro de ti. Eres una persona honesta, eres una persona leal, eres una persona comprensiva, eres una persona compasiva, eres una persona servicial, eres una persona íntegra. Íntegra es la palabra. Y cuando alguien comparte y convive con una persona íntegra, sabe que el camino que lleva es un camino seguro. Es un camino seguro. Y es obvio. Es obvio. Cuando has desarrollado ese poder interno, eso quiere decir que trascendiste el poder externo. No lo hiciste para ti nada más. Más bien, no lo hiciste parte de ti, sino fue una plataforma o fue
una plataforma o fue un escalón que te llevó a tu objetivo. ¿Y cuál era tu objetivo? El poder interno. No te quedes con el poder externo. Muchos creen que la felicidad es el poder, el sexo o el dinero. No, esos son poderes externos. Lo importante es el poder interno. Si consigues trascender el poder externo y realizas o llevas a cabo el poder interno, entonces podrás conseguir llegar al poder divino. Y ese poder divino es otra cosa. Aquí ya fuerzas divinas ya te asisten. Aquí ya fuerzas externas, perdón, divinas, te asisten. Y te asisten por tus acciones. No porque te hinques, ni porque prendas veladoras, ni porque cuelgues tu jeta de Enrique Rambal, como en la película del Mártir del Calvario, con tu jeta de conmiserado, y confundir humildad con jodidez porque vives jodidamente. No, eso no es humildad. Eso no es humildad. Hace poquito lo recordaba con uno de los grupos de psicoterapia. Y nos reíamos porque decía yo, bueno, es que no sé de quién jodido sacó la idea que de caracterizar al maestro de maestros, Jesús de Nazaret, poniéndole una actitud de autocompasión, de conmiserado. Yo agarro y veo a ese cabrón y lo anexo. Lo anexo, es más, no digo lo apadrino, lo pateo. Por conmiserado, ¿quién va a seguir un cabrón así? Con jeta de conmiserado, ¿quién lo va a seguir? Yo no. Yo no. ¿Quién va a andar siguiendo a una persona así, con esa actitud? Pero para que llegues a eso, necesitas trabajar con tu interior. Porque además también confunden tener ese poder cuando se ha tenido, cuando has estado reprimido. ¿Qué es el poder divino? Cuando tú ya vives la vida que tú quieres vivir. Cuando ya fuerzas divinas ya te asisten para conseguir la vida que tú quieres. Cuando has aprendido de la energía del amor. Cuando has aprendido de la energía sexual. Cuando has aprendido que el mundo dual es el mundo en el que vivimos y no se trata de mantener equilibrio, se trata de aprender a integrar las dos fuerzas. Se trata de aprender a integrar las dos fuerzas. Y aprender a integrar de las dos fuerzas implica un nivel de conciencia y un conocimiento de uno mismo muy grande. De ahí el por qué siempre invito a que la gente se ponga a practicar sus pasos, que menos grupo y más pasos, menos grupo y más programa, menos grupo y más programa. O sea, échate un clavado en tu interior. Ahí está el camino, ahí está el trabajo. Esto no es de tiempo, la gente no se recupera con tiempo. 10, 20, 30, 40, 50 años no son nada, no son nada si no trabajas con tu interior. Y el trabajo interior, ese es un trabajo donde se necesita, pues realmente, verdaderamente estar dispuesto a enfrentar ese dolor. Realmente estar dispuesto a donde verdaderamente estás dispuesto a renunciar al placer que te producen las cuestiones externas y enfrentar el dolor que implica renunciar a tus apegos, renunciar a los placeres que tu ego te ordena que necesitas tener. Y uno de ellos, y yo creo que es uno de los principales, es vivir en la rutina.
Cómo nos encanta vivir como lagartijas, sales, comes, te asoleas y te metes, sales, comes, te asoleas y te metes, sales, comes, te asoleas y te metes. Vivir como lagartija, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y lo he repetido no una, sino más. Sales, comes, te asoleas y te metes, el mismo grupo, hasta se sientan en el mismo asiento en el grupo, el mismo lugar cuando vas al grupo, ahí te sientas. La misma rutina, las mismas calles caminas para llegar ahí, o bajo el mismo camino conduces para llegar a tu grupo, el mismo camino llevas a cabo para ir a tu trabajo, la misma rutina, el mismo ritual para bañarte, el mismo ritual para arreglarte, el mismo ritual para despedirte, el mismo ritual, lo mismo. La relación sexual, la mismo, lo mismo, lo mismo, la misma posición, la misma situación. Tu mujer ya hasta se la sabe, está aburrida de ti. ¡Cámbiale! Porque nunca nos damos cuenta. Porque nunca nos damos cuenta que el ego no quiere que vaya yo más allá. ¿Y qué es el ego? Ese niño interior herido. Es ese niño que está en tu interior y que está herido. Y entonces no nos atrevemos. O sea, es más fácil mejor ir al grupo y agarrarlo de club social que ponerme a trabajar un programa. Es mucho más fácil seguir con los placeres que enfrentar el dolor que implica renunciar a ellos. Y entonces ahí entramos descubriendo lo que son los placeres externos, perdón, los poderes externos. Entonces ahí ahora sí entendemos y comprendemos cuál es el camino que busca la persona cuando se enamora. O sea, buscar el enamoramiento. Cuando tú buscas llenar un vacío interno con cuestiones externas, es porque hemos estado aprendiendo a llenar lo interno con cuestiones externas y que ni lo llenas. La verdad es que ni lo llenas. Así, tal cual, no lo llenas. ¿Y por qué no lo llenas? Porque el mismo maestro Jesús de Nazaret lo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiso decir? Dale a los hombres lo que es de los hombres y al espíritu lo que es del espíritu. ¿Quieres llenar vacíos espirituales con cuestiones de los hombres? Nunca, nunca te va a funcionar. Jamás, jamás. Jamás te va a funcionar. Nunca lo vas a conseguir. No, no lo vas a lograr. Entonces, esto sucede inclusive en las relaciones de pareja. Cuando estás tú con tus vacíos, tus carencias afectivas, tu carencia de mamá, tu carencia de papá, con esas carencias y agujeros que hay en el alma y que buscas querer llenarlos, de ahí el alcohólico, y lo dice Bill W., el alcohólico busca llenar sus vacíos, como no fue destetado, entonces busca de su pareja una extensión de su mamá. Busca la alcohólica una extensión de su papá a través de su pareja. Y además egoísta. ¿Y qué es el egoísmo? Exceso de preocupación en ti mismo. ¿Y a qué me refiero con egoísmo? ¿A qué me refiero con egoísmo? Me refiero a exceso de preocupación en ti mismo. O sea, te preocupas tanto por ti. Pero nada más eso, te preocupas, no te ocupas. A los que pones a que se ocupen de ti es a la esposa, al marido, a los hijos, a las hijas, a tu madre, a tu padre, al vecino, al padrino, a los compañeros. Todos ellos quieren que se ocupen de ti, pero tú no haces nada por ti. No haces nada por ti. Nada haces por ti. Exceso de preocupación. Exceso de preocupación. Constantemente se les ha mencionado o se ha mencionado: no te preocupes, ocúpate. Pero ¿qué hacemos? Buscamos manipular las cosas para que otros sean los que me quieran, ámenme, quiéranme, denme,
Abrázame, estate conmigo, compréndeme, acéptame, respétame, entiéndeme, me, mi, yo, quiero, espero, yo. ¿Y cuándo te vas a ocupar tú de ti? ¿Cuándo? Y entonces, entre ese caminar del egoísmo, con esos vacíos que hay en el alma por la historia con la que creciste, porque tal vez crecimos con padres carentes de afecto, porque tal vez crecimos con padres con carencias para expresar el amor que tienen hacia nosotros. Con eso y con esa ignorancia de que nunca nos enseñan quiénes somos nosotros y cómo estamos funcionando, con esa carencia de creer que la vida se resuelve conociendo a todos, pero me olvido de mí, con aparte creencias como las de pensar que los demás me hacen enojar, con ideas cuadradas y primitivas donde me hacen creer que es por los demás que me siento mal y que además me inventaron la palabra culpa y me siento culpable porque mi hijo me reprocha, mi marido, mi esposa me reprocha y me siento culpable y entonces pienso que la mejor forma de resolver esa culpa es arrodillándome ante todos y servirles a todos, pero si lo haces por culpa, déjame decirte que no sirve. Si lo haces por culpa, olvídalo, no sirve para nada. Todo perdón que se pide por sentimientos de culpa, no sirve para nada. Para nada te va a servir, nunca. Y es por obvias razones, ante estas situaciones, que seguimos con nuestro vacío. Y un día encontramos a alguien que nos dice que nos ama. Ojo, a ver, acabo de decir que estamos buscando afuera un poder. Y de repente alguien llega y me dice que me ama. De repente alguien me dice que le importo. De repente alguien me dice que soy el amor de su vida, cuando en mi casa nadie me hacía caso. De repente me dicen lo bello que soy o lo hermosa que soy. No, en cuanto me dicen eso, de plano, ¿cómo no me voy a bajar los calzones a la primera? Claro que me bajo los calzones. ¿Cómo no? Si soy un hombre carente de afecto y me dicen lo importante y lo valioso que soy para esta persona, porque ella ve lo que yo no veo de mí, ¿por qué ando buscando el brillo en otros? ¿Por qué busco el brillo en otros? Porque me hicieron creer que el poder estaba en encontrar cuestiones externas. Pero nunca encuentro mi brillo. Nunca me pongo a trabajar por descubrir mi brillo. Y obvio, a la primera te amo, ya tengo los calzones en los tobillos. ¿Cómo no? Claro. Al primer te amo, inmediatamente se me cae el cierre del pantalón, el zipper del pantalón. ¿Cómo no? ¿Cómo no si soy un hombre carente y vacío? Soy un hombre que apenas una caricia de perro que me den, inmediatamente me estoy retorciendo. Soy un hombre carente. Obvio, ante estos estímulos, ¿cuál es mi respuesta? Ante estos estímulos, mi respuesta es desear tener aquello. Desear tener eso que llegó. Y más si me empieza a ver cualidades que luego ni tengo, pero pues me las dice porque a lo mejor no me he dado cuenta que la otra esté igual de tronada que yo. O que él está igual de tronado que ella.
O sea, un par de jodidos se juntan, un par de devaluados, un par de acomplejados, un par de llenos de miedo a vivir, un par de seres humanos que tienen miedo a estar solos. ¿Por qué no les gusta? Porque no les gusta estar solos, porque se odian a sí mismos. ¿Qué esperabas? Y entonces ella con su jodidez junta la jodidez de él, y él con su jodidez pues le da la bienvenida a la compañía de ella, pero no sabe que viene acompañada con su jodidez. Y ahí es donde empieza a presentarse esa pasión o enamoramiento. Aquí quiero, este punto ya lo había tocado en algunos otros compartimientos, hace aproximadamente como hartos años, no sé cuántos, pero hace más de 10 años yo toqué este tema. Y la persona empieza a buscar aquello que cree que es su felicidad. O sea, pero nada más supone que es su felicidad, cree que es su felicidad, y va atrás de ello. Y la mujer es capaz de hacer todo, todo, hasta de abrir el mar con tal de estar con él. Él es capaz de hacer uso de los trucos de Moisés, de abrir el mar con tal de llegar a ella, y llegar a la tierra prometida. ¡Claro! ¿Por qué? Porque está tan acomplejado y tan necesitado que ve lo que quiere ver, no lo que es. Aquí viene una trampa. Ves lo que necesitas ver, no lo que realmente es. Tú vas a ver una princesa encantada y hasta guapa la vas a ver. Hermosa, la vas a ver. Condenada tarántula, pero tú la vas a ver guapa. Tú la vas a ver hermosa. Tú la vas a ver bella. Tú la vas a ver delicada, la florecita. Aunque a ratito la vas a ver como una pinche rama de pasote. Pero en esos momentos para ti va a ser una florecita. Una princesa encantada. Que la palabra lo dice, te está encantando. ¿Han escuchado hablar de los encantadores de serpientes? ¿Han escuchado hablar de los encantadores de perros? Pues más o menos. Ajá. O sea, hay un encanto que te sientes atraído por ese encanto. Hay un encanto que te lleva, que te jala ese encanto. Y al mismo tiempo tú estás generando algo. ¿Qué estás generando? Todo lo que has hecho con tal de verla, con tal de estar. Ese estado, yo hablé de ello, y se llama enamoramiento, pasión. Y cuando un hombre y una mujer está apasionado, nada de lo que está a su alrededor importa más que el objeto de pasión, y te levantas pensando en él, y te duermes pensando en él, y durante todo el día piensas en él, y oyes una canción y te acuerdas de él, y si ves a una persona que se parece, mira, se parece a él, y si hablas con tus amigas, tocas el tema de él, y si hay un comentario, ¡ah, ese comentario! Me acuerdo de él. Bueno, condenada, atarantada toda su vida, y todo el tema es él. Es él. Y si es él, en todo el tema, es su bruja, perdón, es su princesa encantada. Y para ella, su príncipe azul es el punto central. Así es, Cristi, doña Cilantra, exacto. No, pero no es cilantro, es una rosa, es una belleza para él. Porque cuando estamos en ese estado, porque lo he mencionado, se segregan una serie de sustancias que son drogas naturales,
la adrenalina, la endorfina, la serotonina y dopamina, que son drogas naturales y que provocan que la persona caiga en un estado de inconsciencia. Pero ese estado de inconsciencia mueve a la persona a que pase lo que pase, ante lluvia, ante terremotos, ante cualquier obstáculo, yo haga todo lo que tengo que hacer para llegar a él o para llegar a ella. Aquí este punto quiero que quede claro. Todo lo que un hombre hace por pasión, con tal de conseguir llegar a su princesa encantada, pasa hasta por encima de los suegros. Pasa por encima de quien tenga que pasar. Lo más importante es llegar a él o llegar a ella, en el caso de ellos. La hermosa historia de Doña Cilantra y el epazote. Ándale. Entonces, él es capaz de pasar por encima de las reglas de su familia. Te dicen llega temprano y no llegas. A ella le dicen deja a este muchacho, mira hija, no te conviene, que mira, que este muchacho, no, no, a mí no me interesa. Ándale, hija, que va a un grupo, es un inútil, no sirve para. Ella le vale y pasa por encima de las reglas, las normas. Y pasa por encima de su padre, de su madre, de quien sea, con tal de estar con él, y hasta se va de pinta con tal de verse con él. Literal. Y él también. Y hasta lo he comentado. Y hasta lo he comentado. Él es capaz, con tal de ir tras de esa pasión para llenar, porque ha sentido que se ha llenado ese vacío y es un poder externo que quiere conseguir, él es capaz de dejar trabajo, grupo y hasta esposa e hijos con tal de ir tras de una pasión. Con tal de ir tras de una pasión. Y la tarantada esta es capaz de dejar a su marido y a sus hijos, a trabajo, escuela, todo con tal de ir tras de una pasión. Eres capaz de todo por ir por eso. Eres capaz de todo por ir tras de aquello que tú, que te tiene apasionado. Y tú le preguntas a la persona en esos momentos, ese estado llega a durar de 6 meses a 2 años, tú le preguntas a esa persona todo lo que ha hecho con tal de estar tras de él y ella te lo va a decir así, te lo va a decir así, es que lo amo, es que le es todo, es que es el amor de mi vida, es que es todo. Voy tras de eso. Y según él, por lo que él va es amor. Nada tiene que ver con amor. ¿Saben de qué estamos hablando? De deseos. Deseos. Estamos hablando de deseo. Sin embargo, lo consigues. ¿Por qué lo consigues? Aquí está el punto que quiero tocar. Porque el ser humano durante 2000 años se le contó una historia. Y la historia que le contaron fue que para conseguir lo que quieres tienes que hacerlo por amor. Mentira. El amor no te sirve para nada para conseguir lo que quieres. Para nada. Para nada. Inclusive hasta en los grupos yo he escuchado
a dos que tres padrinos medio cuadrados, medio primitivos y medio salvajes, decirle a sus ahijados que con amor lo consigues todo, estupidez tremenda. Es mentira, nunca se consiguen las cosas por amor. Pero sí puedes ver a un hombre y a una mujer apasionada, con el deseo a todo lo que va, ir tras de su dependencia rastrera, ir tras de su disturbio emocional y llegar a él y conseguirlo. Nunca se consiguen las cosas con amor, se consiguen con deseo. La creación más grande que tiene el ser humano, la creación más grande que un ser humano puede llevar a cabo, ¿cuál es? Tener un hijo. ¿Y con qué se concibe un hijo? Sí, sí, ya van a aparecer dos que tres santurronas. Lo hice con amor. No es cierto, no es cierto. No me hagas que lo hice con amor. Mentira. Ese es el cuento que le contaste a tu hijo para que tu hijo no se diera cuenta que la mamá cachonda que tiene. Ajá. Que tu mamá es libidinosa. No es cierto, no seas mentirosa. Porque hasta el hijo que fue concebido por una violación no hubo amor. Pero ¿de qué hubo deseo? Hubo deseo. Al de menos del violador. A mí no me sacas de que te hicimos con mucho amor, hija. No es cierto. Lo hiciste con deseo. Que alguno está todo atarantado, todo pendejo. Sí es cierto. Pero porque proviene de una acogida aburrida. Después de cómo no vas a estar como estás después de que te hicieron de una manera bien aburrida, ni ganas le echaron, ni deseo había. Todo lo que se consigue en la vida no se consigue con amor, se consigue con deseo. Tienes que desearlo. Tienes que desearlo. De hecho, la UNESCO tiene estudios donde más del 80% de los seres humanos nacimos siendo hijos o no deseados o no planeados. Pero no me salgas con que amaste, porque si supieras amar, no estarías en un grupo. No me salgas con que yo sí lo hice con amor. Si lo hubieras hecho con amor, no estarías en el grupo. Empezarías por amarte a ti y no haberte comido lo que te comiste. Pura cháchara, te levantaste y te comiste. Y ahorita me sales con que sí sabes amar. No. El ser humano tiene dos fuerzas, energía del amor y energía sexual. Y la energía que te lleva a conseguir lo que quieres es la energía sexual, nunca la energía del amor. Nunca la energía del amor, es la energía sexual, la energía del deseo. Usted lo que no lo tiene, lo desea. Y precisamente porque lo desea, lo va a conseguir. Pero siempre y cuando lo desee. ¿Y qué es el deseo? El deseo es energía sexual, no es amor. Por eso, las dos, tres atarantadas que he llegado a conocer, pocas, la verdad es que ya son pocas, gracias a Dios. Gracias a Dios y espero que se sigan extinguiendo de este planeta, más porque estamos en evolución. Ojalá muchas se hayan desaparecido con el coronavirus. Por eso muchas de ellas, cuando buscan conseguir a alguien, si lo quieres hacer con amor, no lo vas a hacer. El ser humano solamente desea lo que no tiene. Y si ya lo tienes, entonces se acaba el deseo. Por eso comento, y lo he comentado en varias ocasiones, cuando veo dos parejas que están ahí apasionados, lo primero que les digo es,
Es cuestión de tiempo. Doctor, es que mi hija se picó en este hombre y este hombre es casado, que mira. Déjala, déjala. Mira, si tú se lo prohibido se vuelve placentero. Y lo placentero hace lo que alimente las pasiones. Pero si tú no se lo prohíbes, el placer se va a ir desapareciendo y el deseo se va a ir acabando y es más fácil que lo deje. Por eso, cuando son relaciones apasionadas de enamoramiento, porque hay deseo, solo es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque solamente lo deseas cuando no lo tienes, pero en cuanto lo tengas, se va a acabar el deseo. Y cuando se acabe el deseo, ¡pum! Se acaba la relación. Así tan sencillo. Déjalos. Todo lo que deseas lo vas a conseguir. Pero si lo quieres conseguir con amor, nunca lo vas a lograr. Jamás. El ser humano solamente desea lo que no tiene. Y si no lo tienes, puedes desearlo. Pero si ya lo tienes, no, no, no lo puedes seguir deseando. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Por eso, relaciones, amaciatos de mujeres solteras con hombres casados, o hombres solteros con mujeres casadas, llegan a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Pero no son más que deseo. ¿Por qué? Porque no se tienen totalmente. Por eso hay un deseo permanente. En cuanto él o ella decidan vivir juntos, se va a acabar el deseo y se acaba la relación. De ahí el por qué en ocasiones yo les he dicho, para que exista la amante tiene que existir la esposa. Si la esposa se va, la amante desaparece. Para que exista el amante tiene que existir el marido. El día que tú termines con tu marido, se te va a acabar la pasión con tu amante y entonces vas a regresar con tu marido. ¿Me explico? Piénselo, reflexiónelo. Yo sé que estoy con personas que tienen sentido común, que usan su cerebro. Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque esa energía que nunca nos enseñaron a usarla, que es la energía sexual, que es esa energía del deseo, es con la que se consigue lo que se tiene. Ajá. Y esa energía sexual no necesariamente tiene que ver con sexo. No necesariamente. Porque la energía sexual la puedes tener o la puedes conseguir, por ejemplo, cuando tú le añades placer a todo lo que haces. Todo lo que hagas, añádele placer y estás manejando energía sexual. Añádele placer. Por ejemplo, el placer que me encanta a mí, enseñarle a la gente, a mí me encanta, yo le añado placer y ese placer me lleva a atraer eso que tanto deseo. Algo importante con este deseo es que nunca busques esforzarte, nunca le pongas esfuerzo a lo que deseas, porque si te sientes obligado, es que tengo que verla, es que yo sí la deseo, pero luego no quiero ir, pero tengo que ir. Si ya le estás poniendo esfuerzo, si ya te estás obligando, le estás poniendo el deberías o el tengo que a aquello que deseas, entonces no sirve, no sirve. Tienes que desear, por ejemplo, practicar tus 12 pasos. Si no lo deseas, no lo vas a conseguir. Pero si lo deseas, vas a hacer lo mismo que él o ella cuando vas tras de una pasión que ante tormenta, ante terremotos, ante mareas altas y pase lo que pase, voy tras de él y lo consigo. Deséalo y lo vas a conseguir. Desea practicar tu programa y lo vas a conseguir. Pero si ni siquiera lo deseas,
júralo que no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir. Por ningún motivo. Nunca uses la palabra deberías cuando estás manejando ese deseo, esa energía sexual. El debo de o el tengo que. Ay, es que voy a ir a mi grupo porque tengo que hacer servicio. Oh, no lo haces con deseo. Si lo haces porque tienes que hacer servicio, mejor no vayas. ¿Para qué te queremos ver con tu cara de muerto fresco ahí en el grupo? Quítate la jeta. Ponle placer a todo. Quítale el deberías. ¿Cómo? Quítale el deberías. Número 3. Juega con todo en la vida. Aprende a verle la belleza a todo. Juega. Diviértete. Ahí es todo con cara solemne, con cara de padrino. Así como pinche muerto fresco. Diviértete. Ya deja de poner la jeta de Enrique Rambal como en el mártir del Calvario. En verdad os digo, no. En verdad os digo la madre. Jesús de Nazaret estaba contento, alegre, feliz, con aplomo, con determinación. Bromeaba, jugaba, parchaba, jugaba, se divertía. Entiéndalo, tenía 30 años de edad. Tenía 30 años de edad. ¿Ustedes creen que estaba todo? No. Ya quítense esas creencias religiosas. No, y luego para acabar la mete la Biblia a los grupos, ya valió madre. Y te quiere recuperar. Juega, diviértete. Quien juega de esa manera, quien le pone picardía, ya puse otra, picardía, a ver, son varias. Una, añádele placer a todo lo que hagas. Dos, no te esfuerces ni busques el debería o el tengo que. Número tres, juega con todo en la vida. Juega, diviértete, ponle bromas. La vida es para que te diviertas, no para que tengas tu cara de solemne. Imagínense yo compartiendo y diciéndoles. No mamen. ¿No se hartaron de esas mamadas y que no les funcionó de nada? ¿No se hartaron de gente solemne, de doble moral, que por acá, Ave María, yo no quería, Padre Nuestro, qué rico está esto? ¿No se hartaron de eso? Ponle sabor, ponle color a tu vida, aprende a verle la belleza a todo, picardía en las situaciones, ponle picardía. Imagínense yo compartiendo con mi jeta de solemne. Eso es sexualizar lo que haces. No necesariamente estamos hablando de coito, eso es sexualizar. Ponle deseo y te va a llegar lo que deseas si quieres. Sí, me estoy dando a entender. Espero que sí. Espero que sí. Porque eso es lo que te va a llevar a conseguir eso que quieres. Porque eso es lo que te va a llevar a lograr tus metas, tus logros. Si usted, fíjense lo que me andan escribiendo, dicen que los que más se sienten rectos huelen prácticamente a recto. Pues más o menos, más o menos. Ajá, más o menos. Ponle sabor, ponle color. En el doceavo paso te lo dice. La alegría de vivir. Ponle la alegría de vivir. Y lo vas a conseguir lo que quieres. Lo vas a conseguir, lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque tienes deseos. Y cuando alguien tiene el deseo, cuando alguien tiene deseo, igual que el hombre o la mujer que está enamorado o enamorada, entonces ante todos los obstáculos vas a llegar. ¿Cómo le vas a hacer? Ni tú vas a saber cómo le vas a hacer, pero vas a conseguir lo que quieres cuando tú estás tras de algo que deseas.
Y más si te apasiona. Y más si te apasiona. Por eso lo he comentado, haz cosas que te apasionan. ¿Qué te apasiona? ¿Tocar un instrumento musical? Tócalo, canta. Si te apasiona la música, canta. Si te apasiona la música, escucha música. Haz lo que te apasiona. Un deporte te apasiona, hazlo. Bailar te apasiona, baila. Haz lo que te gusta, pinta, ilumina, dibuja, haz trabajos manuales, lleva a cabo una actividad, pero haz lo que te apasiona, porque todo lo que te apasiona mueve la energía sexual. Eso mueve la energía sexual. Claro que sí. Y entonces, cuando consigues lo que deseas, ahí ya tienes que romper el deseo. Y ahora sí nos vamos al amor. Ah, qué padre el amor. Ahora sí viene el amor. Ojo, la energía sexual o el del deseo nada más sirve para conseguir lo que quieres. Pero en cuanto lo tengas, ya deja de desearlo. Ya no puedes desearlo. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora, ámalo. Ámalo. Gran error de muchos hombres, que deseamos algo y lo tenemos y nada más queremos estar ahí trepado sobre la mujer. Y ya la tienes y quieres seguir trepado. No, ahora ámala. Ámala. ¿Por qué? Porque el amor es expansión. Porque el amor es crecimiento. Porque el amor es apego. Porque el amor se expande. El universo está hecho de amor. Una planta es amor. ¿Por qué? Porque en cuanto la planta ya llegó, entonces la planta empieza a expandirse, un árbol se expande, tú te expandes, tú no estabas como cuando naciste. ¿Qué te pasó? ¿Por qué tenemos el puerco que tenemos? Porque nos expandimos. Porque somos expansión. ¿Y cómo te expandes? Con amor. Satisfacer tus necesidades te lleva a amar. Satisfacer tus necesidades te lleva a amar. Satisfacer las necesidades de tu automóvil, amas a tu automóvil. Y si tú amas tu automóvil te ama a ti y no te va a dejar para donde quiera. Si tú amas tu negocio se va a expandir y va a crecer. Y como tú lo amas tu negocio se expande, crece y por lo tanto tu negocio te va a amar. Porque tú lo amas. Te va a amar tu profesión. ¿Por qué? Porque tú la amas. Y como tú amas tu profesión te va a amar. Te va a dar lo que quieres. Porque el amor es expansión. El universo se expande. El cosmos se expande. El planeta Tierra se está expandiendo. Si lo amamos, se expande. El deseo no es expansión. El deseo es para conseguir lo que quieres. Ya lo tienes, ahora ama aquello que deseaste. ¿Para qué? Para que se quede a ti, para que se arraigue, para que se apegue, para que esté contigo. ¿Por qué creen que el programa sirve para que reduzcas tu ego? El programa sirve para que reduzcas tu ego. ¿Por qué? Porque si reduces tu ego, vas a aprender a desear cuando tienes que desear y amar cuando tengas que amar. ¿Quieres que tu familia siempre esté contigo? Ámala. ¿Quieres que tu compañero o compañera esté contigo? Ámalo. Ámala. No podemos desear no podemos desear lo que ya tenemos. Se desea lo que no se tiene. Cuando las relaciones de pareja están apasionados, cuando ella ve en él su príncipe azul y él ve en ella su princesa encantada, un día se van a despertar de ese sueño. No sé cuánto dure, 6 meses, 8 meses, 1 año, 2 años. A veces dura más dependiendo de las carencias afectivas y de qué tan prohibida sea esa relación. Entre más prohibida sea la relación, dura más ese estado de enamoramiento.
Por eso cuando los grupos dicen, es que compañeros, aquí no hay sexos, solo espíritus que estamos, no sean mamones, déjenlos. Si se quieren encoger, que se encojan, que le andan cuidando las nalgas a las compañeras o el pájaro a los compañeros, déjalos que vivan lo que tengan que vivir y que se rompan el hocico como se lo tengan que romper. Si ellos quieren desviar el camino, que lo desvíen. De todos modos, no por cuidarles el pájaro y las nalgas lo van a dejar de hacer. No han dejado de pasar esas experiencias en los grupos. Déjenlos, quiere decir que no vinieron al grupo a recuperarse. El grupo lo agarraron como un mecanismo de defensa para no trabajar con su interior. Punto. Pero si usted consigue lo que quiere, entonces ahora ámelo. Ahora ámelo. Y cuando tú amas, cuando tú puedes amar, eso que amas se arraiga y se apega a ti. En esas relaciones de pareja, cuando ella se acaba ese encanto, cuando se da cuenta que su príncipe azul no es azul, es verde y es un sapo, cuando él se da cuenta que su princesa encantada no era tan encantadora, era una bruja, no era princesa. Entonces, ella se da cuenta que él no es lo que él creía, o él se da cuenta que ella no era lo que él creía. Nunca se dieron cuenta que lo que usaron fue energía sexual, nada más para atraerse. Ahora ya está contigo. ¿Ahora qué tienes que hacer? Pues ahora ámala. Es que ya no siento lo que antes sentías. Pues no, porque lo que sentías era deseo. Ahora haz a un lado el deseo y ahora aprende a amarla. Ahora aprende a amarlo a él. Pero volver a sentir el deseo que sintieron en los inicios cuando se conocieron, ya no lo van a volver a sentir. Ya no. Ya no. El deseo solamente sirve para conseguir lo que quiero. El deseo solo va a servir para conseguir lo que quiero. Nada más. Pero en cuanto lo consigas, ahora aprende a amarlo. Miren, cuánta gente no ha dicho, amo a mi esposa, pero deseo a mi compañera del trabajo. ¿Cuántos no han dicho, amo a mi marido, pero deseo al instructor del gimnasio? Amo a mi marido, pero deseo a mi vecino. Amo a mi esposa, pero deseo a mi compañera de grupo. Amo a mi esposa, pero deseo a la vecina. Amo a mi marido, pero deseo a mi padrino. Ok. Está bien. Eso lo único que está reflejando es que estás dividido. Que tú no eres tú, que tu ego te está gobernando. Pregunta. ¿Por qué no aprendes a amar lo que deseas o por qué no aprendes a desear lo que amas? Aprende a amar lo que deseas. Aprende a desear lo que amas. Aprende. ¿Cómo? Ahorita les voy a decir. Primero tengo que entender que son dos fuerzas, el amor y el deseo. Y que el deseo solamente me va a servir para conseguir lo que quiero. Deséalo.
Pero ya que lo tengas, ahora ámalo para que se quede contigo. El problema es que en los grupos la gente solo desea, pero no sabe amar. En los grupos la gente solamente desea, pero no sabe amar. Si tú quieres aprender a amar, necesitas que hacer un camino interior. Desear cualquiera desea, pero hasta eso ni siquiera sabemos para qué sirve el deseo en nosotros. Miren, el amor tiene un enemigo, se llama deseo. El deseo tiene un enemigo, un antagónico, y ese enemigo se llama amor. Siempre que tú quieras conseguir en tu vida algo, el amor va a ser tu enemigo. Siempre que tú quieras conseguir algo en la vida, vas a tener un enemigo que se llama amor. Y ese enemigo, tú tienes que aprender a enfrentarlo. ¿Cómo? Si tú quieres conseguir algo en la vida, tienes que usar la energía sexual, la energía del deseo. Nunca lo vas a conseguir con amor. Repito, las cosas no se consiguen con amor. Prueba está que nuestra creación más grande, que es tener un hijo, se consigue con deseo. Puede que haya amor, pero si no hay amor, no hay problema. De que tienes un hijo, lo tienes por el simple hecho de que exista deseo. Pero va a haber un enemigo, que es el amor. Y entonces, ¿cómo ataco a ese enemigo llamado amor para conseguir lo que deseo? Renuncia a algo que amas. A ver, te lo voy a decir de esta forma. Cada que quieras conseguir algo en la vida, tienes que renunciar a algo que amas. Tienes que renunciar a algo que amas. Nuestros ancestros les llamaban sacrificios. Nuestros ancestros les llamaban ofrendas. Y no es que sacrifiques, como ellos creían o nos hicieron creer, que había sacrificios de muerte. No eran de ese tipo de sacrificios. Eso es lo que nos hicieron creer, pero no. Tiene que usted renunciar a algo para conseguir lo que quiere. Y yo le he comentado, y se los he dicho a algunos de ustedes, yo por 2 años no compartí en la Ciudad de México, me alejé. No compartí en la Ciudad de México por 2 años y renuncié a eso, que por 30 años yo había estado haciendo, compartir en la Ciudad de México. Y renuncié a eso, ¿por qué? Porque yo quería conseguir algo. ¿Sí me explico? Tienes que soltar algo que amas para conseguir algo que deseas. Si tú deseas la mujer que quieres, pues entonces suelta a la esposa que tienes. O si tú deseas el trabajo que quieres, empieza por soltar el trabajo que tienes. Si tú no sueltas algo que amas, no vas a conseguir eso que deseas. ¿Por qué? Porque el deseo siempre va a tener un enemigo, y ese enemigo es el amor. Por eso tienes que soltar algo que amas para conseguir lo que deseas.
Porque eso que deseas es una ofrenda que le haces al universo o a Dios para saber si realmente eres digno de conseguir lo que quieres. En los grupos te lo dicen. ¿Quieres recuperarte? Sí, pero ¿estás dispuesto a renunciar a tus juicios enfermos? Si amas a esa mujer, déjala libre, suéltala. Cuando usted llegó, tenía unos determinados tipos de amigos que se drogaban o alcoholizaban. Si usted quiere vivir una vida diferente, tiene que renunciar a esos supuestos amigos o conocidos y hasta la misma familia si son una bola de borrachos. No importa que sea tu suegro. No importa que sea tu papá o tu madre, si son una bola de borrachos y tú quieres conseguir mantenerte sobrio, tienes que renunciar a ellos. E inclusive renunciar a vivir con ellos, vivir solo para aprender a estar contigo si quieres aprender a amarte. Pero el ego del enfermo quiere todo. Y no quiere soltar nada. ¿Por qué quiere todo y no quiere soltar nada? Porque su ego le impide. El ego defiende tres cosas: relaciones, creencias y bienes materiales. Relaciones, creencias y bienes materiales. Por eso no cualquiera consigue lo que quiere, porque no está dispuesto a renunciar lo que ama. Y no lo van a conseguir si no sueltas lo que amas. Por eso, el amor es antagónico al deseo. El amor es antagónico al deseo. Ok, ya lo conseguiste, ahora ámalo. Pero cuando lo estás amando, ahora aparece el enemigo del amor. ¿Y cuál es el enemigo del amor? El deseo. Por eso dije, el antagónico del deseo es el amor. Y el antagónico del amor es el deseo. Si usted quiere conseguir lo que quiere conseguir en la vida, tiene que renunciar a algo que ama. A veces, relaciones de pareja. A veces, soltar a un ser humano. Si no, no vas a conseguir lo que tú deseas. Pero si ya lo conseguiste, ahora tu enemigo va a ser el deseo. Y ese deseo se te va a atravesar en forma de tentación. ¡Qué casualidad! Siempre que encuentras lo que amas, que por fin ya lo conseguiste, se te aparecen deseos. ¡Claro que se te van a aparecer deseos! ¿Por qué? Para saber si realmente eres digno de que se quede contigo eso que amas. A veces no entendemos, oye, no entiendo cómo es posible después de que tanto deseabas estar con ella y ya que te casaste o ya que viven juntos o ya que están haciendo relación de pareja y ahora ¿por qué estás saliendo con otras mujeres? Pues ¿por qué? Porque no sabe amar. Porque en cuanto aparece alguien que ama, se deja llevar por tentaciones que hay a su alrededor. De repente aparece un negocio, te ofrecen un negocio, aceptas, estás en ese negocio tratando de acrecentarlo y entonces te aparece por allá un amigo, un familiar que te dice, oye, ¿qué te parece si nos asociamos? Y entonces tú y yo, y entonces te aparece la tentación. Ojo, las tentaciones tratan de seducirte a través de los placeres. Y yo empezando les dije que el ego te seduce con placeres. Así empezamos la charla, ¿no creen?
siempre que estás amando algo, te van a aparecer tentaciones. Siempre. ¿Para qué? Te están poniendo a prueba para saber si eres digno de amar eso que conseguiste. Porque si no eres digno de amar eso que conseguiste y que no aprendiste a amar porque te dejaste llevar por deseos, ¡pum!, se te quita. ¿Y qué crees? Ni lo que amabas y ni las tentaciones. Te quedas como el perro de las dos tortas o como la torta de los dos perros, sin nada. Esto lo empiezas a entender y comprender cuando estás en un onceavo paso. Esto lo empiezas a entender y comprender cuando en el onceavo paso descubres, a través de tu vigilancia interior, que tenías un poder enorme y que te llevó a conseguir todo lo que tú querías siempre y cuando tú lo desearas, te apasionaras por eso. Pero también descubriste que cuando conseguiste lo que conseguiste, lo perdiste porque te dejaste seducir por tentaciones. Y entonces, al dejarte llevar por las tentaciones, no fuiste digno de quedarte con eso que decías que amabas. Porque nada más lo decías de palabra, porque en hechos no hubo nada. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Por eso cuando mi tocayo y yo hablamos sobre el tema de dar en este el día de hoy, le dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos a hablar un poco de iniciación, vamos a hablar un poco de espiritualidad, vamos a hablar un poco de psicología transpersonal, vamos a hablar un poco de eso. Pero también vamos a enseñar a la gente que no eres víctima de lo que estás viviendo. No eres víctima de lo que tienes, ni tampoco eres víctima de lo que perdiste. Todo lo que tienes o todo lo que tú perdiste, tú lo creaste. Deseaste lo que querías. Y si lo perdiste, fue porque no aprendiste a amarlo. ¿Y cómo es amarlo? No te dejes llevar por tentaciones. No puedes prostituir lo que tanto querías. No puedes estarte prostituyendo. El amor es cuidado. El amor es ternura. El amor es alegría. El amor es brillo. El amor es la conjunción de lo filial y el erotismo juntos. Es luz, es brillo, es gracia. Ya no estamos aquí hablando tanto de deseos, sino de gracia, de luz, de brillo, de ese amor ágape del que tanto hablaba el maestro Jesús de Nazaret. Y que esa era su actitud. Cuando él decía, yo los amo, era por su actitud. ¿A poco creen que él tenía cara de muerto fresco? ¿O tenía cara de padrino? ¿Quién? Cuando él te dice que te amaba, cuando él nos dice que nos amaba, es porque estaba sonriente, alegre, feliz, sin juicio, sin juicio. ¿Quieres conseguir algo? Usa el deseo. Pero va a haber un enemigo que es el amor. Por lo tanto, tienes que renunciar a algo que amas para conseguir lo que deseas. ¿Ya lo tienes? Ok, ahora ámalo. Pero cuando lo estés amando van a aparecer deseos.
tentaciones que te pueden llevar a prostituir tu ideal, tu meta, tu proyecto, lo que querías. Y si te dejas llevar por eso, que esas tentaciones que aparecieron, entonces no eras digno de eso. No podemos tener todo, o sí lo podemos tener, pero hay que usar una estrategia para tener lo que queremos. Empezando por trabajar con nuestro interior. El programa te sirve para que trabajes con tu interior. Yo se los he dicho varias veces, el programa no es para aprender, es para desaprender. La gente, lo primero que escucho cuando estamos, cuando compartimos, cuando platico en mis talleres, cuando están en mis grupos de psicoterapia, la gente que ha estado conmigo en la Unión Americana, en Sudamérica, en la República Mexicana, cuando se me acerca y me preguntan, ¿qué leo? No se trata de leer. Este es el gran problema. Nuevamente vamos a lo mismo. No busques el poder exterior. No se trata de leer. O sea, ¿te vas a meter más basura en la cabeza? ¿No te conformas con la que ya traes? No se trata de que te metas basura. No se trata de leer. Se trata de que externes. Que externes la basura que tienes dentro de ti. No le metas basura, vomita la que traes. Usa tu grupo, súbete a la tribuna, di tus juicios, habla de tus creencias, habla de tus miedos, expresa lo que piensas, expresa lo que sientes, lo que quisieras hacer y decir por eso que piensas, por eso que sientes. Exacto, primero, segundo y tercer paso. No han practicado ni primero, segundo y tercer paso y ya andan haciendo cuarto y quinto. O sea, no manches. Todavía no resuelves el presente y ya traes el pasado para el presente. De por sí el presente ya estaba jodido y traes el pasado al presente, te jodes más. Por eso hay un método y el método te dice primero, segundo y tercero. Aprenda a resolver su presente y después de que sepa qué hacer con lo que piensa, con lo que siente, con lo que hace y con lo que dice, ahora sí, vamos a irnos al pasado. Pero no podemos irnos al pasado si no sabe qué hacer con su depresión, con su ansiedad, con sus dependencias, con sus apegos, con sus angustias, con sus fobias, con sus obsesiones y sus compulsiones. Si no sabe qué hacer con eso, pero ya está haciendo cuarto y quinto. O sea, y hasta se dice madrino, padrino, aunque vivan como jodidos ahijados. Es más, parecen anexados. Es más, ¿qué digo anexados? Se parecen al mártir del Calvario. En verdad os digo que ya valí madre. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo te pones a traer el pasado al presente si no has resuelto tu presente? Si no sabes qué hacer con tu depresión. Es más, tienes 30, 40 años y todavía vives con tu mamá o con tu papá. Eres un adolescente perpetuo. Todavía le andas cuidando el pájaro a tu hijo de 20 y tantos años. O le andas cuidando las nalgas a tu hija que tiene 30 y tantos años. Y tus nalgas todas insatisfechas. Todas anémicas. Todas desnutridas. Hazte cargo de ti. Ponte a trabajar contigo. Física, mental y espiritualmente. ¿Cómo le hago? Pues no sientes deseos de vivir diferente. No sientes el deseo de vivir de una manera diferente. ¿No te gustaría vivir de forma tal en que puedas tú aprender a compartir tu vida sin poseer a nadie, ni que nadie te posea, siendo libre, dejando libres a los demás? ¿No te gustaría? No, pues sí. Y entonces, vamos a ponernos a practicar un programa. ¿No sientes ese deseo?
¿Piensas estar a tus 30 y tantos, 40 y tantos años viviendo con tu mamá, Kiko? ¿Vas a estar toda la vida viviendo con tu mamá, Chilindrina? ¿Para cuánto? Ah, pero en tu grupo ya te haces pasar como madrina, en tu grupo ya eres el padrino, y que madrina para acá y padrino para allá, pero nada más de membrete. Hace años, si no mal recuerdo, fue cuando hablé del tema del camino del guerrero. Yo mencionaba de aquella gente que va a los grupos y que dice, desde que llegué al grupo me siento bien. Y entonces ese es un fiel reflejo de que no estás bien. Si usted desde que llegó al grupo está de poca, quiere decir que se está haciendo pendejo en el grupo. Quiere decir que nada más está apapachando la enfermedad. Quiere decir que ha agarrado el grupo nada más como un mecanismo de defensa para poder justificar toda su jodidez. Porque quien realmente está trabajando su interior, quien realmente tiene el deseo de conseguir lo que quiere, así como el que se apasiona y va atrás de la mujer casada o que tiene novio, o el hombre que está apasionado, digo, la mujer que está apasionada y va atrás de ese hombre que está casado o que tiene pareja, tras de esa pasión que no importa ante cielo, tierra, llueva, truena o relampagué, pero voy tras de eso y lo consigo porque es deseo. Si eso hicieras con tu programa, obvio que no te vas a sentir bien. Va a haber crisis, va a haber caos, va a haber turbulencia, desavenencias. Claro que va a haber desavenencias, claro que se te va el hambre, de repente vas a comer compulsivamente, vas a sufrir de insomnio, tu mente va a estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y no va a haber paz, y vas a llegar a tu grupo y les vas a decir lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, y les vas a decir que volviste a golpear a tus hijos, que volviste a maltratar a tu mujer, y les vas a decir que estás harto de tu jefe, de tu trabajo, de tu vida, de tu madre, de tu padre, de todos, pero que estás en el camino y que lo dices aquí para poder tener un cambio de actitud allá afuera. ¿Quién va a estar sintiéndose bien cuando es honesto? Nadie. Pero si sales con que es que desde que estoy en el grupo anda todo espiritual y todo está bien, te estás haciendo pendejo, pendeja. Nada más vete la cara de muerto fresco que traes. Porque cuando verdaderamente estamos creciendo, hay crisis, hay caos, hay turbulencia. Cuando realmente estamos creciendo, duelen romper los apegos. Cuando realmente estamos creciendo, buscamos y nos atrevemos a ir más allá donde no hay escalón, ahí tenemos que pisar, pero siempre con la certeza absoluta de que fuerzas divinas van a estar de mi lado porque yo estoy haciendo mi parte. Y cuando lo haces, cuando lo consigues con ese deseo, entonces empiezas a amarte a ti. Y cuando te amas a ti, va a haber tentaciones que te van a decir, ya no vayas al grupo, o ya no sigas tu programa. Va a haber tentaciones que te dicen, ¿qué andas perdiendo el tiempo aquí con estos? Mejor vete a tragar ayahuasca. ¿Qué andas haciendo con estos? Mejor vamos a hacer constelaciones. No. El ego te está seduciendo. Yo lo dije, cuando estás amando, empiezas a amar algo o alguien, van a aparecer tentaciones.
Y esas tentaciones son aquellos pseudo soluciones que te están seduciendo para que te alejes de tu camino espiritual. No, si ya me siento bien. Sí, pues como ya conseguiste cabrón y ya te da tu medio kilo de ayuda, dice un amigo, pues ya mejor te vas al grupo, ¿no? Porque ya tienes poder superior nuevo. O ya llegó tu virgencita de Guadalupe que te va a resolver tu vida y te vas del grupo. Ándale, vete con ese poder externo. Cuando se te acabe, nos volvemos a ver. Como se los dije, esto es cuestión de tiempo. Entonces, desafortunadamente, hemos aprendido a confundir, porque además así nos lo enseñaron, que estar en una agrupación es para estar bien. Sí, sí vas a estar bien, pero primero tienes que pagar el precio. Y el precio es esfuerzo, dolor, constancia, gran severidad con tu pequeño ego, honestidad, lealtad hacia ti mismo y disposición. Disposición significa estar preparado. ¿Y a qué? Estar preparado a renunciar a los placeres que me llevó la vida que tengo y enfrentar el dolor que implicó la renuncia de aquellos placeres. Y si estás dispuesto a ello, vas a crecer, vas a trascender. Te vas a convertir en lo que eres, en un hijo del Creador, en un creador de tu propia vida, de tu propio yo soy. Antes vas a seguir viviendo como un entrenado de Dios, creyendo que arrodillándote ante Él, Él te va a dar todo lo que quieres. Adoración es miedo y Dios no quiere que le tengas miedo. Si no haz la prueba, dile a un hijo que se hinque ante ti y dime lo que sientes si un hijo de tus hijos se hinca ante ti. ¿Eso quieres? Él no lo quiere. También entiendo que un programa no es para todos. También entiendo que el camino espiritual, y lo dice la literatura, muchos son los llamados y pocos los elegidos. No es para todos. No es para todos. Pero tú eliges si quieres ser el elegido. Tú eliges. Tenemos dos fuerzas, el amor y el deseo. Nos enseñaron que no podían juntarse, porque hasta nos decían, si te ama, no tiene por qué pedirte las nalgas, hija, ¿eh? Si te pidió las nalgas es que no te ama. Y hasta los mismos sacerdotes o pastores, cuadrados primitivos, rudimentarios, traficantes de la fe, te decían, hija, si te pide las nalgas, ese hombre no te ama. Porque quien te ama no te pide las nalgas. Y después resultó con que esos cabrones eran pedófilos. Ahí se los dejo de tarea. La verdad es que sé que no es para todos, pero estas palabras son para los que han elegido que sea para ellos y saben que el camino no es fácil. Pero sí te voy a decir algo: la ganancia va a ser 100 veces más de lo que invertiste, 1000 veces más de lo que lloraste. Y ahí se los dejo. Muchas gracias, felicidades y que Dios los bendiga. Gracias, mi tocallito, ya sabes que te quiero mucho.
Gracias a ti, gracias a ti, Tocayo. Un compartimiento definitivamente para analizar, pensar, concientizar, ¿no? Y bueno, de cualquier manera, pues hay aquí muchos saludos en el chat de agradecimiento por tu compartimiento. Y también hay mentadas de madre, yo lo sé. De diferentes lugares, se conectaron también por ahí. Bueno, pues está la conexión de Visión Colectiva Radio en tu face, en tu página de Face. Entonces, gracias a Dios, pues hubo audiencia y creo que ha sido algo maravilloso al cerrar este aniversario y contar, pues, como siempre, ¿no?, con tu apoyo incondicional, Tocayo. Sabes que eres parte del grupo Nuevo Amanecer, que aquí te amamos todos. Y bueno, vamos a pedirle a la compañera Heriberta. La compañera Heriberta está conectada desde Chilpancingo, por ahí la conociste en Chilapa. Ella te va a entregar un testimonio virtual que hemos hecho y después te lo enviamos a tu WhatsApp. Antes de que te lo dé, por ahí hay un compañero de Honduras que me está pidiendo el número de tu cel. Igual y lo platicamos y ya tú me das la indicación. Dáselo, Tocayo, dáselo. Ok, compañera Heriberta, adelante, la escuchamos. Buenas noches. Fue grato haberlo visto y escuchado una vez más a través de este medio. Gracias. Con un tema de interesante. Gracias. Para nuestro crecimiento personal. Bueno. Grupo Nuevo Amanecer de la Ciudad de México, en unidad, colaborando juntos, nacimiento del grupo hace 22 años. Reconocimiento y gratitud al compañero José Carlos Escamilla por su compartir en el tema entre el deseo y el amor. Puedo recordar cómo las agonías del alcoholismo, el dolor de la rebeldía y el orgullo frustrado con frecuencia me han guiado a la gracia de Dios y en consecuencia a una nueva libertad. Deseamos compartir contigo lo que era nuestra forma de ser, lo que nos aconteció y lo que somos ahora. 29 de agosto de 2020. Muchas gracias, doctor Escamilla. Un gusto haberlo escuchado una vez más. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Y que Dios los bendiga. Tocayito, nos estamos viendo. Ahí estamos en contacto. Y me despido yo de todos ustedes y me quedo yo aquí en mi Facebook, en Visión Colectiva Radio, porque voy a dar una información. Hasta pronto, cuídense mucho. Saludos, Costa Rica, Perú, Colombia, Argentina, saludos. Hasta pronto. Gracias a todos ustedes y recuerden que por ahí cada semana vamos a hacer un compartimiento. Bueno, ya me despido de aquellos y me quedo con ustedes. Por ahí se mandó la información del Temazcal. Déjenme decirles que se está llenando muy rápido. Y bueno, posteriormente se va a dar información también para un taller que vamos a llevar a cabo. Todo esto va a ser en el taller va a ser en el mes de noviembre. Va a ser en Morelos. Posteriormente será mejor la información. Ahorita por lo pronto tenemos el Temazcal. Y el Temazcal, pues la información está ahí en mi Facebook. A esos números telefónicos tienen que comunicarse. Y con gusto se les dará la información. Es cupo limitado. Pues sé que estos Temazcales son lugares pues no muy grandes, para 50 personas, y pues ya tenemos algunas personas, ya tenemos más de la mitad. Entonces ahí se les dará la información. Ok, bueno, pues ya voy a descansar después de tener un día muy ajetreado, de estar en clase en la mañana en la universidad y luego ver a Mica, que hoy es su cumpleaños, Mica la más chica, y ahorita estar aquí con ustedes. Ya voy a descansar. Cuídense mucho, pórtense mal, pero cuídenselo bien. Diviértanse. Hasta pronto. Bye.